Claro que sí, Tolima. tenemos 11 municipios con alerta roja en el departamento. Hay municipios en los que estamos atendiendo con temas de maquinaria que se necesitan. En la misma ciudad de Ibagué, en la vía San Bernardo, tenemos un problema grave. En la vía Rovira, Roncesvalles, tenemos un problema gravísimo. Allí se fue casi toda la bancada. En este momento ya está la retroexcavadora de Oruga ayudando a solucionar para dar vida, porque nos quedan incomunicados San Antonio y Roncesvalles, sobre todo San Antonio Playa Rica. Entonces estamos solucionando esa problemática. En Río Blanco tuvimos también emergencia con deslizamientos que estamos atendiendo con maquinaria de la gobernación. Bueno, son 11 municipios que tenemos con alerta roja en todo el departamento, y que la gobernación está ahí presente ayudando y protegiendo también, obviamente, todos los recursos que se puedan destinar para poder solucionar esta problemática que se nos presenta. En julio viene lo peor de todo. ¿Cuáles serán los puntos claves para ustedes manejar? En julio, bueno, según el IDEAN, y esto ya lo sabemos, julio y agosto van a ser dos meses bastante difíciles, donde la temporada de la lluvia se va a incrementar, según el IDEAN, entre 120 y 160 milímetros se van a incrementar las lluvias, y esto nos preocupa muchísimo porque casi que es más fuerte que lo que ocurrió en el año 2010. Así que estamos preparándonos para atender, pero también para prevenir, y por eso estas campañas de cultura ciudadana que tenemos que llevar a cabo en todo el departamento. Nosotros iniciamos esta campaña en el mes de abril, aquí en el Espinal también se hizo parte de la campaña, pero esto hay que hacerlo constantemente. Flandes lo tenemos también afectado en este momento por las lluvias.